Capitán, será mejor que suba pronto a cubierta. Hay algo en el agua. Parece que se trata de una nave submarina. Subiré enseguida. ¿Dónde dices que está ese aparato? Los disparos vienen de ese lado. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues, no lo sé. Parecen peces voladores gigantes. ¡Voladores! ¡Auxilio! Al capitán del mercante Ajax. Capitán, conteste. En el agua. Yo difiero en ese aspecto con el punto de vista de mi esposa. No sería buena idea compaginar los métodos modernos de pesca con los antiguos. Mire eso, lo que jamás pudo ocurrir en el siglo XVII. Sí, muy bien. Se viene trabajando con ese tipo de red desde hace cientos de años. En cambio, la flota solo data de 15 años, aunque no está dando el rendimiento previsto. ¿No? No lo comprendo. Esos hombres faenan hasta con 20 barcos y su experiencia, adquirida a través de los años, la transmiten de generación en generación. Pues bien, su pesca fue tan escasa que solo pudieron llenar las bodegas de dos barcos. Descubrieron que los bancos de pesca habían desaparecido de la zona. Alerta roja, estación espacial XT9 llamando. Estación XT9 llamando. Diga, observatorio XT9. 25 ovnis están concentrándose en la zona NM12. Captamos más naves dirigiéndose hacia la misma coordenada. XT9, hable. 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 XT9, ¿puede oírme? XT9, conteste. Observe. ¿Qué le ocurriría a ese pez? Su aspecto es muy extraño. Da la impresión de que ya estaba muerto cuando fue capturado. Creo que hemos encontrado algo. El caso de ese pez puede darnos la clave de la escasez de pesca en la región. Tendrá usted que disculparme. Sin duda su documental es muy interesante, pero un asunto importante reclama mi presencia enseguida y no puedo continuar aquí. Bien, comandante Stryker. Pero es muy interesante, Hackman. Gracias, comandante. Mañana enviaremos un buzo a esa zona del océano. Tengo la impresión de que en sus profundidades está la explicación a todo esto.
La estación espacial XT-9 fue destruida por 25 ovnis que localizó en el área NM-12. ¿NM-12? Está a 24 horas de aquí. ¿Dónde estaba la estación? Exacto. Un ataque en masa así, sin tener a nuestras naves a la vista haciéndoles frente. No le veo nada que lo justifique. Todos esperan una respuesta. No, usted sabe que eso no es posible. Su plan puede ser otro. Sin embargo, pongan en órbita otra plataforma de observación espacial de inmediato y avísenos de todo lo que observen con respecto a los invasores. Venir hasta aquí solo para buscar peces. Tenemos que averiguar qué pasa. ¿Y pagarán bien por esto? Sí, tendrás que bajar a 200 pies. Tienes el equipo en orden, ¿verdad? Sí. Probando, probando. 1, 2, 3. Bien, listo. Llamando a superficie. ¿Ves algo? Todavía no, pero el agua cada vez está más caliente. Ahora veo algunos peces. El agua sigue caliente y veo algo más. Peces voladores, como tiburones. Hay tiburones en esta zona. Tengo que subir enseguida. Pronto, ayudémosle. Sí. Sujétale la otra mano. El tubo del aire está roto. ¿Entonces él sufrió el ataque de un pez? Sí, de un pez peculiar que hizo lo que jamás había ocurrido antes, cortarle el tubo del aire. ¿Averiguaron previamente si había tiburones en esa área? Naturalmente que sí. Su presencia no es frecuente en esa zona y aún así tomé precauciones. Por eso no me explico lo que pasó. Pero el tubo del aire fue cortado. Sí. Muy bien, es todo, caballeros. Tan pronto como tengamos los datos, los citaré en la compañía de seguros. Buenos días. ¿Usted va a hacer algo al respecto, comandante? Sí, por supuesto. Realizaremos enseguida una inspección. Gracias. Discúlpenos, teniente Anderson. Sí, señor. ¿Paul? Ese buzo fue atacado, según dijo, por algo parecido a un pez volador. Y la semana pasada el Ajax fue hundido aquí, en mitad del Atlántico, y por proyectiles semejantes a peces voladores. Mm-hmm. Y como ambas cosas han pasado justamente en el mismo lugar, ¿cree que están relacionadas? Creo que es algo más que una simple coincidencia. Comandante Straker, habla el Capitán Jones. Capitán, quiero que prosiga hasta el área donde el mercante Ajax fue hundido. Permanezca ahí, me pondré en contacto con usted en 30 minutos. Estación Espacial SID llamando a control. Los ovnis mantienen su posición en la zona NM-12. ¿Alguna novedad, teniente? Ningún cambio. Los ovnis mantienen su posición y no parecen moverse de ahí. No me explico qué están esperando. Lake, ¿qué lee en la computadora? Los datos que he podido obtener sobre la actual situación son estos. Se podrán efectuar operaciones en Potlan. Habrá buen tiempo en los próximos días y no será necesario que entre en funciones la base Shadow. Bien, sabemos que iremos a Potlan, que los informes del tiempo son excelentes para el siguiente mes y que Shadow no tendrá que entrar en operación. Lo malo es que esa información que ya conocíamos no nos ayuda en absoluto. ¿La temperatura, capitán? 30 grados más alta que en la superficie. Bien. ¿De acuerdo, teniente? La temperatura del agua no es normal. Debo informar. Llame a control. Sí, señor. El capitán Jones tiene un informe para control. Gracias. ¿Sí, capitán?
Estamos en el área de investigación. La temperatura del agua está a 30 grados más alta que lo normal. De acuerdo. Gracias, capitán. Lo llamaré en un minuto. Llame al comandante Foster. Quiero el informe de los investigadores submarinos. Sí, señor. Gracias. Otro indicio. Escucha esto, Paul. Cuanto más desciendo, más aumenta la temperatura del agua. Y sobre el lugar que se investiga, escucha esto otro. Las aguas profundas alrededor del volcán son mucho más calientes que lo normal. Capitán, analice con su equipo de temperatura la zona en la que el calor es anormal. Trate de descubrir la causa de tal anomalía y comuníquese conmigo cada 15 minutos. Muy bien, señor. Ahora espero que Jones pueda llegar pronto a este punto. Aquí el agua es fría. Sí. Y habrán dejado atrás el agua caliente. Exacto. Dígame, teniente, ¿cuál es la última novedad? El teniente Armstrong ha observado la zona durante las últimas 24 horas. Informan que siguen en su posición. No hay cambios. Gracias. ¡Alto las máquinas! Temperatura 33 grados. Capitán. Siga adelante. Usaré el periscopio. Bájelo. Sí, señor. Trabajo, capitán. Es lo que quería saber. Capitán, tenga cuidado. Sí, señor. Los ovnis han estado usando ese volcán como base en pleno Atlántico. Y es la razón por la que el agua de la zona tiene tan elevada temperatura. ¿Pero por qué ahí? Una idea diabólica. Allí encontraron los ovnis energía de reserva. Deben de tener una instalación submarina. Sí, muy cerca. Y probablemente una base operativa. Sí, eso parece. Y al operar los ovnis bajo ese volcán, elevan en exceso la temperatura del agua. Se requerirá una fuerza superior a la necesaria para destruir un solo ovni. Sí. Quisiera saber qué encontrará Jones cuando finalice su investigación. Mire.
Hola, comandante. ¿Alguna novedad? No, ninguna. Todo parece estar tranquilo ahí fuera, por ahora, señor. ¿Vio alguna entrada? Ninguna, señor. Bien, iremos a inspeccionar. ¿Teniente? ¿Comandante Straker? ¿Conoce al comandante Foster? Hola. Nos apetecerá un poco de café cuando regresemos. Está bien. Vamos, Paul. Debemos ponernos el equipo. Aunque nos pierdan de vista, capitán, regresaremos aquí en unos 45 minutos. Sí, señor. Ajustemos nuestro enlace por radio. Probando 525. Una entrada por el otro lado. Está bien, Paul. Te seguiré. Alguno de acceso. No. Debe de estar disimulado, pero lo hallaremos. Aquí está. Entremos. Pero sí, es el teniente Anderson. Es el teniente Anderson. ¿Lo va a arrestar? No. Voy a averiguar lo que ocurre ahí. Él no estaba enterado. Alguien le informó. Tenemos que analizar esta muestra para averiguar de qué material está fabricada. ¿Qué han visto, señor? No puedo decirle nada de momento, capitán. Más tarde sabrá por qué. Sí, señor. Súbanos. ¡Emersión! Y no lo olvide, capitán. Avísenos enseguida si hay alguna novedad. Si es necesario, tendremos que volar esa instalación sin dudarlo. En cuanto vuelva a Shadow, le diré lo que hay que hacer. Bien, señor. ¿Tenemos algún informe? No, señor. Diga a la capitán Lake que quiero ver enseguida al teniente Anderson en mi oficina. Sí, señor.
¿No puede esperar un poco? No, tú y yo lo hemos visto claramente, ¿no es verdad? Vamos. Sobre la pregunta 1, Anderson insiste en que no hay razón para ese ataque. La concentración de los ovnis en un punto determinado demuestra que no persiguen objetivo específico. En vista de ello, la cuestión consiste en averiguar cuál es realmente la razón por la que esos ovnis están en la zona NM-12. La computadora recomienda tomar estas medidas de defensa. A. Acumular refuerzos para rechazar cualquier ataque por sorpresa. B. Alertar a los interceptores y concentrarlos cerca del área crítica. C. Ante un posible ataque a la base Shadow, llevar allí suficientes naves para combatir a los ovnis dentro de la atmósfera. ¿Eso es una obra maestra de información? Sí, estoy de acuerdo. Pero de todos modos, la pregunta sigue en pie. Sabemos que hay una docena de formas diferentes de rechazar un ataque de ovnis. Y eso es importante, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Sí, lo siento. Escucha, Paul, no sabremos nada en concreto mientras no entremos en esa cúpula. Tan pronto como su computadora informe de alguna novedad, avíseme. Sí, señor, así lo haré. No sé de qué me habla. ¿Qué hacía en esa cúpula? Le he dicho que no sé de qué me habla. ¿Qué hacías en esa cúpula? ¿Qué cúpula? La cúpula en la que lo vimos, no lo niegue. Yo no podía estar en dos sitios al mismo tiempo. Mientes. Ya les dije todo lo referente a mis actividades. ¿Qué estaba haciendo en esa cúpula? Yo no sé nada sobre ninguna cúpula. Te vimos cúpula. En esa cúpula. No perdamos más tiempo, Paul. Doctor. No estuve en ninguna cúpula y no temo a la prueba. No sé de qué hablan, pero sí lo que se propone. ¿Tardará, doctor? Solo 5 segundos. Creo que ya pueden interrogarme. Ahora dígame qué hacía en esa cúpula submarina. No estuve en ninguna cúpula submarina. ¿Dónde estuviste las últimas 24 horas? En mi casa. Tenía el día libre. ¿Pero durmió allí? Sí, allí dormí. ¿Y cerró las puertas? Sí, cerré las puertas. ¿Por qué? Por simple precaución. ¿Estuviste cerca de un volcán en el Atlántico? Jamás. Tal vez no le haya inyectado suficiente. No. La droga es infalible. Repita la dosis. Solo una más. Bien. Háblenos de la cúpula. No sé nada sobre la cúpula. No puedo creerle. ¿No hay forma de que nos diga qué hay dentro de esa maldita cúpula? ¿Doctor? Sí, pero no ahora. Manténgalo bajo estrecha vigilancia. Habla SID. Los ovnis de la zona NM-12 siguen concentrándose. Se calcula que su número ha aumentado a 50. Seguimos manteniendo una vigilancia constante. La computadora lateral indica que hay un conducto secreto de carga explosiva desde una base hasta el lugar en que emergen los ovnis. También advierte que el aumento de calor puede arruinar la zona si no se evita a tiempo. Gracias, capitán. Espero que esté satisfecho, señor. Capitán Lake. Creo que he entendido los problemas y la respuesta es satisfactoria. Gracias, señor. ¿Quiere decirle al comandante Foster que volveremos allí?
Capitán. Señor. Llévenos abajo. Sí, señor. Inmersión. Siento no haberle explicado anteriormente nuestra misión, porque no entendería la situación. El teniente Anderson resultó ser un traidor. Estaba dentro de esa cúpula. ¿Anderson? Es imposible. Me temo que no. Iré a investigar con Foster si él está relacionado con la instalación. Puedo asegurarle que ahora no está ahí, pero si no volvemos al cabo de una hora, deben destruir la cúpula. Comandante. Escuche, capitán. Limítese a cumplir la orden que le he dado. Exactamente una hora, ¿entendido? Sí, señor. En sitios desconocidos hay que viajar con poco equipaje. Faltan 53 minutos. Ve. Veamos qué maravillas encontramos aquí. Pero si acabamos de verlo hace apenas dos horas. Tal vez cierren la puerta. Quiero asegurarme de que tendremos una salida. Me encargaré de que eso no suceda. De acuerdo, nos quedan 44 minutos. Nos encontraremos aquí dentro de 25. Bien. Thank you.
Por fin he hallado una salida. ¿Con quién ha peleado? Contigo. Mire. Practicaron cirugía plástica molecular. ¿Por qué? Esa es la cuestión. Escucha, tenemos que retirarlo de aquí. Después seguiremos buscando. Vamos, ocultémoslo. Vamos por aquí. Sigamos por este pasillo. Creo que ya hemos visto antes esta misma sala de control. Sí, es una reproducción exacta. ¿Pero por qué? Control Shadow a SID. Control Shadow a SID. Conteste SID. Control Shadow a base lunar. Responda, base lunar. Base lunar contestando a Shadow. Orden de no interceptar los ovnis procedentes de NM-12. Repito, no intercepten los ovnis. Base lunar a control Shadow. Han dicho que no los interceptemos. ¿Es correcto? Correcto. Son órdenes del comandante Straker. Deben dejar la misión a las defensas terrestres. Fuera, es todo. ¿Es correcto? Capitán del Skydiver, el comandante Straker ordena que suban a la superficie. Las defensas terrestres lo protegerán. Eso es todo. Fuera. Este era el enigma. Tratan de suplantar al Control Shadow para dejar vía libre a los ovnis. ¿Cómo obtendrían nuestras voces? Su plan consiste en emplear nuestras claves. Interceptando nuestras comunicaciones, podrán hacer lo que mejor les convenga.
El autor del plan tuvo una idea brillante. Es verdad. Hay que destruirlo cuanto antes. Es la hora. Vamos. Preparen los proyectiles. Sí, capitán. Sal tú. Yo probaré suerte. Tal vez encuentren. Está bien. Le diré a Jones que detenga la cuenta. No, no hay tiempo. Ellos atacarán pronto. Buena suerte, Paul. Lo mismo digo. Se acaba y no hay ninguna señal. ¿No ha salido Straker? No, señor. Preparen torpedos. Torpedos listos, señor. Disparen número uno. Número uno, señor. Disparado el uno. Comandante Foster. Número 2. Sí, señor. El número 2. Disparado.
Atención. Los ovnis se dirigen a la Tierra por rutas diferentes. Mensaje recibido. El comandante no se ha presentado. A base lunar. Ataquen y destruyan segunda línea de ovnis. Alerta roja, interceptores. Ataque de los ovnis. Al Skydiver. Control Shadow a Skydiver. Ataquen y destruyan los ovnis. A la orden. De conocer perfectamente Shadow y a todos nosotros. En cambio, nosotros a ellos no. Deben de haber utilizado métodos avanzados de fotografía rayos ultra. Pero todo ha terminado. Por ahora, Paul. Thank you.